Yo priorizo mi relación con las bases, con los vecinos y las vecinas de las distintas localidades. No, me parece que una candidatura a gobernador se tenga que dirimir entre los dirigentes. A mí no me importa qué dirigentes me apoya, sino si me apoya o no el vecino y la vecina de las distintas lugares, de los distintos lugares de la provincia, que es en definitiva lo que le pone volumen a una candidatura. Después lo que opine un dirigente no me importa demasiado. Sí me importa la opinión que tengan de mí los hombres y las mujeres comunes de la provincia. ¿Y usted cree que usted ha suscrito en varias ocasiones a algunas líneas de políticas vinculadas al kirchnerismo en reiteradas ocasiones? Le pregunto si en este contexto de permanente investigación no cree que vinculada a casos de corrupción del gobierno anterior se lo pueda marcar de alguna manera o asociar de alguna manera. Mire, me buscan etiquetar, por supuesto, algunos, ¿no? Mire, yo tengo ideas, las tuve siempre desde muy joven, desde mi adolescencia. Prácticamente no han variado mis ideas nunca. Ideas que coinciden o que han coincidido en algún momento con determinados referentes de la vida política de la Argentina. Por supuesto, la raíz de mis ideas está en el peronismo. Quienes me conocieron antes me conocieron con estas ideas y son las ideas que tuve siempre. Si alguno quiere hacer algún tipo de especulación para macularme a mí, asociándome con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pues que lo haga, no tengo ningún problema. Yo voy a reivindicar, desde luego, aquellos logros que experimentó la sociedad argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que indudablemente, a la luz de los hechos, no creo que haya mucho que andar demostrando desde el punto de vista de cuáles fueron los aspectos en los que se beneficiaron los sectores populares. Pero le digo una cosa, yo no la conozco a Cristina Kirchner, no he tenido la posibilidad de conocerla personalmente nunca, ni siquiera tengo una fotografía con ella. Y me hubiera gustado, por supuesto, siendo incluso parte de este mismo gobierno, cuando muchos funcionarios del actual gobierno, que lidera Alberto Bretinec, pedían audiencias para hablar con Cristina Kirchner, que me hubieran invitado alguna vez para poder conocerla, porque yo por supuesto que sí la apoyé desde su origen, fundamentalmente a Néstor Kirchner, a quien apoyé cuando era precandidato a toda precandidatura. Nunca tuve la oportunidad de asistir a esas reuniones, donde quizás algunos que hoy me quieren etiquetar, buscando maliciosamente algún daño sobre mi figura, ver qué hacían en esos momentos. Tal vez trataban de sacar turno mucho antes que cualquiera para poder tener una entrevista con la expresidenta. Yo realmente me hubiera gustado mucho poder conocerla, no la pude conocer cuando era presidenta de la Nación, ni siquiera me pude sacar una fotografía de lejos con ella. Pero bueno, no importa, porque lo que acá vale son las ideas.